En los diuréticos, la furosemida, ¿cuál es el mecanismo de furosemida? Hay nueve en la red solución de sodio, hay en el asa ascendente, o en la rama ascendente del asa de genio, ¿cierto? En la rama ascendente del asa de genio, la reabsorción de sodio. ¿A qué nivel actúa la hidroclorotiazida? La hidroclorotiazida actúa a nivel del túbulo contorneado distal. Los ahorradores de potasio, ¿a qué nivel de la nefrona actúan? ¿A qué nivel actúan los ahorradores de potasio? Los ahorradores de potasio actúan a nivel del túbulo colector, ¿no es cierto? ¿Quién inhibe la aldosterona? ¿Qué fármaco inhibe la aldosterona? La espironolactona. Clasificado como diurético, pero que no necesariamente se tiene como diurético. El manitol. Muy bien, hermanito, ¿cuál es la dosis usual diaria de la hidroclorotiazida? Dosis usual diaria de la hidroclorotiazida. Normalmente es de 25 a 50 miligramos, dependiendo puede llegar hasta 100 miligramos. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas de la furosemida? Los también pueden tener una debilidad a nivel óseo, porque está diversificado. Los pacientes, por ejemplo, que consumen muchos diuréticos pueden tener calambres. ¿Por qué? Porque disminuye potasio, por eso se dice que es hipopotasemia. O sea, hay debilidad muscular, aparte que hay contracción muscular, ¿ya? Por falta de potasio, ¿verdad? Porque hay hiperuricemia, retiene urea, por lo tanto van a tener mayor riesgo de padecer enfermedad de la gota, problema de artritis. Entonces por eso que la furosemida es considerada como prohibida en el deporte, ¿no? Como doping. Muchos deportistas lo usan, baja de peso, ¿no es cierto? Pero hay otros riesgos, ¿ya? El diurético de techo alto es la furosemida, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, a ver, en el caso, por ejemplo, de la hipertensión, ¿cuáles son los factores que influyen en la presión arterial? ¿Cuáles son los factores que influyen en la presión arterial? ¿La edad puede ser? Sí. ¿Quién tiene mayor presión? ¿Un niño o un adulto? Niño. Claro, con la edad va aumentando la presión. Niño, adolescente, adulto, tercera edad o adulto mayor. De tal forma que si una persona no llega a padecer de hipertensión, una persona de tercera edad puede llegar de manera normal hasta 140 miligramos, ¿no? Cuando lo normal debe ser 120. Pero conforme va avanzando la edad, va aumentando la presión arterial, ¿no? Llegando a un promedio de 140 milímetros de mercurio. Ya. Esa es la edad. ¿El otro? ¿La obesidad puede ser? La obesidad. ¿Cuándo se considera que un paciente es obeso? ¿Cuándo tiene un IMC de cuánto? Si es mujer, de 27 para arriba, si es hombre, de 27 para arriba. ¿No es cierto? Se considera como paciente obeso. Y un índice normal es de 18 a 25. O sea, de 18 a 25. Entre 25 y 27 está un ligero sobrepeso. De 27 para arriba y es obeso, ¿no? En caso de mujer. Entonces son indicadores, ¿verdad? En la obesidad. El otro factor, ¿cuál vendría a ser? ¿El consumo de sal puede ser? También, ¿no? También el consumo de sal. Aunque muchos investigadores han demostrado de que el consumo de sal no tendría mucha relación, pero que sí se relaciona muchas veces con aumento de la presión por el tema de la bulimia, ¿no? Con el tema de la bulimia, el consumo de sal. Ya hay retención. ¿El otro cuál es? ¿Sedentarismo puede ser? Sedentarismo. El otro, consumo de alcohol, el hábito de fumar. Entonces son factores que pueden condicionar la presión, aumento de la presión arterial. Ya. A ver, ¿cuál es el mecanismo de acción de los sertanes? Animen a los receptores de la angiotensina 2, por eso se le llama ARA2, ¿no es cierto? Se le llama ARA2.
A ver, tres efectos adversos de los beta bloqueantes. Tres efectos adversos de los beta bloqueantes. Bradicardia, broncoespasmo, hipertensión serinérgica. Aumenta el perfil inmediato. O sea, que produce broncoespasmo. Puede producir bradicardia. Aparte que pueden producir náusea, fatiga, adormecimiento. Esos son uno de los efectos de los beta-bloqueantes. A ver, efectos adversos de los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Angiotensina 1 y angiotensina 2, entonces inhibe. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Hay dos ideas, inhibe la conversión, ¿no?, de esta enzima a partir de la angiotensina 1. Por eso se le dice IECA. ¿Cuáles son los efectos adversos de los IECA? Uno de ellos es tos, ¿no es cierto? Es tos de los IECA. Puede producir tos, puede decir uremia, es aumento de urea en sangre, ¿no? Uremia, puede producir edema. A ver, efectos adversos de los calcio antagonistas. A ver, ejemplo de calcio antagonistas. Ejemplo de antagonista de calcio, por ejemplo, nifedipino, ¿no? ¿No es cierto? Son antagonistas de calcio. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pueden aparecer rubor, cefalea, taquicardia, edema de maleolos. ¿Dónde están los maleolos? Maleolos. Sí. ¿Los maleolos dónde quedan? ¿Qué parte supera? Eso dice edema de los maleolos, en los tobillos. En el tobillo hay que tener los maleolos, ¿no?, de dos partes. Por eso producen edema de los maleolos, ¿no? Puede producir una hinchazón. ¿Ya? Esos son los antagonistas de calcio. Pueden producir bradicardia. Bueno, complementando lo que habíamos visto, vamos a ver lo que es la farmacología cardiovascular. A ver, ¿qué fármacos, por ejemplo, se pueden utilizar para el infarto? Para el infarto miocardio. Podemos utilizar los antiagregantes. Ejemplo de antiagregantes. Uno de ellos es más conocido, por ejemplo, es el ácido salicílico de bajas dosis. O sea, que viene la aspirina de 100 miligramos, nosotros conocemos, ¿no? Luego tenemos el oxígeno, tenemos los bloqueantes beta, los IECA, los nitratos y los opioides. Se pueden utilizar, ¿no?, en infarto miocardio. ¿Por qué los opioides? A ver, ¿cuál es el dolor que mata? El cordial. El único dolor que mata, como se dice los patólogos, el único dolor que mata es el infarto miocardio. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene un infarto, siente un dolor, y ese dolor, ¿no?, puede llegar a la muerte. Por eso dice, el único dolor que mata es el dolor cuando se produce por un infarto miocardio. Entonces, ¿qué significa? Que muchos pacientes o muchos médicos pueden ver la posibilidad de recetar opioides. Ejemplo de opioides. Opioides, usted sabe que son analgésicos de tipo narcóticos. Ejemplo de opioides. Tramadol. Morfina, codeína, ¿no?, petidina, oxicodona. O sea, son ejemplos de opioides que pueden utilizarse, ¿no? La morfina, ¿qué tiempo de acción tiene? Promedio, su vida media. Es de 4 a 6 horas. La morfina es de 4 a 6, a 6 horas. Ya. Luego tenemos la cardiopatía isquémica. Acá tenemos angina y infarto. Dentro de las anginas, los más comunes, allí tenemos, que son los nitratos, los antagonistas de calcio y los bloqueantes beta. ¿Ya? Ellos se utilizan para combatir la angina de pecho. ¿Qué es angina de pecho? La angina de pecho se caracteriza por tener un dolor torácico, ¿no?, o retroesternal, ¿no? ¿Y para qué se debe? Eso se debe por una deficiencia de oxígeno, ¿no? Falta oxígeno, ¿no?, mayor demanda de oxígeno. Luego tenemos los antiarrítmicos, tenemos la mionarona, antagonista de calcio y los bloqueantes beta. Arriba tenemos los antihipertensivos, ¿no?, perdón, la insuficiencia, ¿no? Hay casos de insuficiencia cardíaca, y hay cara 2, bloqueantes beta, digoxina, diuréticos, los vasodilatadores, los dopaminérgicos. Los antihipertensivos que ya habíamos visto, ¿no? Allí están los grupos que suelen usarse, generalmente son 5 grupos. Y lo que se puede complementar son con los antiagregantes, ¿no?, plaquetarios, o en algunos casos se pueden con las
estatinas cuando el paciente tenga problema de lípidos, ¿no? Perfil lipídico. Acá vemos las características de la angina de pecho. ¿Cuáles son las características? La característica de angina. Uno que es un dolor en el pecho, ¿no? El otro, que las arterias están estrechas, ¿no? Ahí puede producir isquemia, ¿no? Puede producir isquemia. Entonces tenemos músculo cardíaco, no recibe suficiente oxígeno. ¿Ya? Entonces esas son las tres características, ¿ya?, de la angina de pecho. A ver, angina, ¿cuáles son los tipos? Tenemos angina que puede ser de esfuerzo, de reposo o mixto, ¿no? Cuando es de esfuerzo va a depender del tipo de esfuerzo, que pueden ir de diferentes estadios, ¿no? En este caso puede ir desde 1 hasta el 4. Luego, ese es cada vez que se realiza ejercicio. Hay algunas personas que caminan o corren un poco y luego ya están con este dolor, ¿verdad? Están con dolor. Entonces, ya están con dolor significa que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca de tipo angina. Luego, el reposo. No, solamente cuando el paciente, por ejemplo, está sentado, está durmiendo, de pronto empieza a dolerle el pecho, ¿no? Y luego tenemos mixto, que pueden aparecer de manera espontánea, por esfuerzo o de reposo. ¿Cuál es el más peligroso? El de reposo. Hay pacientes, por ejemplo, en algunos casos, algunos pacientes que sufren de angina, están ingiriendo sus alimentos, almorzando, de pronto se caen y se terminó. Se terminó su vida. ¿Cierto? Ese es el angina de reposo. Y luego es su forma evolutiva, que son estables y que son inestables. Estables generalmente cuando el paciente no cambia o su verdadero dolor no ha cambiado, por ejemplo, en el último mes. Están siempre con ese problema. En lo que es la angina inestable, se va empeorando, ¿no?, conforme va avanzando el tiempo. No se evalúa generalmente durante 30 días, durante un mes. Entonces ahí existe un sustrato de arterioesclerosis. ¿Eso qué significa? Que al paciente se le debe de hacer un dosaje de perfil lipídico. O sea, le debe ser un dosaje de perfil lipídico. Entonces, ¿qué le va a medir? Colesterol total, triglicéridos, los LDL, los HDL. O sea, que son los indicadores de perfil lipídico. Fármacos antiaginosos. Entre los fármacos, tenemos que van a reducir, ¿no?, la demanda de oxígeno, o que van a incrementar la oferta de oxígeno. O sea, entonces en la angina de pecho, ¿qué sucede? ¿No? Sucede que no hay suficiente oxígeno, ¿no es cierto?, como para que el corazón pueda funcionar de manera adecuada. Entonces los fármacos están orientados a eso. Reducen la demanda de oxígeno, disminuyen la contractibilidad, ¿no?, la frecuencia cardíaca, el factor precarga, la presión, el tamaño ventricular. Incrementan la oferta de oxígeno, inhiben el vasoespasmo coronario. Entonces los fármacos básicamente van a estar orientados a esos dos mecanismos. ¿Qué tipo de fármaco tenemos? Los nitratos, tenemos los bloqueantes beta, tenemos los antagonistas de calcio. Y en algunos casos se suelen usar las estatinas, ¿no?, generalmente. Puede utilizarse en medidas no farmacológicas como el adelgazamiento, como lo que hemos visto en caso de la hipertensión, ¿no?, la dieta, el ejercicio. A ver, si el paciente, por ejemplo, baja de peso, por cada 5 kilos que baja de peso disminuye por lo menos 10 milímetros de mercurio su presión arterial, por cada 5 kilos de reducción de peso. ¿Ya? Entonces es un factor determinante. El ejercicio, si el paciente hace ejercicio, por ejemplo, 30 minutos, 3 veces, o dejar un día, 30 minutos, que puede ser una caminata, bicicleta, ¿no?, ejercicios muy forzados, entonces esa actividad le puede disminuir la presión de 5 milímetros de mercurio. 5 milímetros, mientras bajando de peso, ya estamos con 15 milímetros de mercurio, sin fármacos. El hecho de hacer ejercicio y el hecho de hacer una dieta adecuada. Luego, tenemos, si hay riesgo de infarto, antiagregantes y anticoagulantes.
Acá tenemos los nitratos. ¿Quiénes son los nitratos? Acá tenemos la nitroglicerina, el isosorbide, ¿no? Y el tetranitrato del pento eritritol. Los más comunes en este caso son la nitroglicerina y tenemos el isosorbide. El antagonista de calcio, nifedipino, nicardipino, el diltiazida y el verapamilo, los más comunes. Dentro de los bloqueantes beta, el más común es el propranolol. En los nitritos, es muy poco usado, es muy volátil, que es el nitrito de amilo. Y hay otros como la amiodarona. Estos son algunos fármacos que se utilizan en la quina de pecho. Los fármacos mejoran los síntomas, pero no han demostrado, por ejemplo, mejorar